Los agricultores nos esforzamos en producir abundantes cultivos de buena calidad y en poco tiempo. Cuando el suelo es pobre, ayudamos a que los cultivos crezcan mejor con los abonos foliares químicos. También hacemos lo mismo cuando es atacado por plagas, enfermedades o heladas. Esto eleva nuestros costos de producción, dañando nuestra salud y contaminando el medio ambiente. Como alternativa a este problema, ahora conoceremos cómo se produce un abono foliar orgánico o natural en nuestra chacra llamado bioabono. Es barato, fácil de hacer, en base a materiales que están a nuestro alcance y no va contra nuestra salud ni nuestros suelos. El bioabono es un líquido que sirve para acelerar el crecimiento de la planta, haciéndola más resistente a las plagas, enfermedades y heladas. Especialmente, acelera el crecimiento de los pastos, como por ejemplo la alfalfa, aumentando su vigor y verdor. Para obtener el abono foliar orgánico, debemos construir un biodigestor sencillo como este con los siguientes materiales. Plástico grueso o agrícola de manga cerrada, por ser más resistente y dar mayor facilidad para moverlo. El largo depende de la disponibilidad del estiércol. Por ejemplo, para 5 metros se utilizan 15 quintales de estiércol y 15 quintales de agua, siempre en proporciones iguales. Dos tubos PVC de 40 centímetros por 4 pulgadas por donde se cargará el biodigestor. El tubo puede ser reemplazado por caña bambú. Una botella de gaseosa descartable de 1,5 litros por donde descargaremos el bioabono. 4 tiras de jeve de cámara de 1 metro por 2 centímetros de ancho. Para amarrar la botella y el tubo PVC con el plástico. No se amarra con soguía u otro material porque al hincharse puede cortar al plástico y producir fugas. Los materiales que necesitamos para hacer el abono foliar son solamente estiércol fresco de cualquier animal, de preferencia de vaca, y agua. Si el estiércol que disponemos está seco, hay que agregarle, aunque sea un poquito de estiércol fresco para activar sus bacterias. Luego procederemos a humedecer todo antes de mezclarlo. Construcción del biodigestor. Para instalar el biodigestor se hace una pequeña cama que debe ser uniforme de 1 metro de ancho cuyo largo depende de la cantidad de estiércol que tengamos. Por ejemplo, este es de 5 metros de largo. Se inicia colocando la bolsa de plástico en la cama. Luego se une el tubo PVC con la bolsa, doblando el plástico de esta forma. A continuación, se amarra con la tira de jeve, debiendo ajustar bien en cada vuelta. El jeve ayudará porque cuando la bolsa se hinche, presionará más y por ser flexible, no se romperá, asegurando bien y evitando la fuga del material. No olvidemos, es importante ajustar bien así en cada vuelta. Después, cortamos la base de la botella descartable para unir al tubo PVC echando pegamento de plástico en la botella y también en el interior del tubo PVC.
continuación, en cualquier recipiente que tengamos, haremos la mezcla de estiércol con agua. Siempre en proporciones iguales. Como en este ejemplo, se llenará el biodigestor con 15 baldes de estiércol y con 15 baldes de agua. Después de batir un poco, hasta disolverlo uniformemente, echaremos al biodigestor. Ayudando a que ingrese, moviendo el plástico de esta manera. Luego, unimos el tubo PVC de la parte posterior con el plástico. Recordemos que aquí también debemos ajustar bien el jeve. Por aquí se echará la mezcla las demás veces. Luego se pone una tapa de plástico, también amarrando fuerte con jeve. En la parte de adelante se hace un hueco en la tierra para colocar un recipiente cuando saquemos el abono foliar natural. A fin de evitar que se derrame por la tapa, colocamos una estaca y amarramos la botella hacia arriba. Cuando se hinche, evitaremos que reviente el plástico, destapando y botando solo el gas. Para proteger al biodigestor de animales y niños que pueden ocasionar agujeros al plástico por donde fugue el material o gas, se recomienda proteger con material que dispongamos haciendo un pequeño protector como este. Tiempo de fermentación. La mezcla de estiércol fresco y agua se fermentará en menor tiempo en los lugares de mayor calor y en los de menor calor demorará un poco más. Sabremos que ya está listo cuando el color se pone amarillo verdoso y de consistencia pastosa. Para utilizar en pastos, el tiempo de fermentación es entre 2 y 3 meses. Y para utilizar en cultivos, es entre 3 y 4 meses. El biodigestor produce abono líquido y abono semisólido. El líquido, que es el abono foliar orgánico, se cuela y se usa con mochila. Conviene colar bien para que no se atore. Y el semisólido puede emplearse en los cultivos al momento de la siembra. Dosis de abono foliar natural según los cultivos. Para tuberosas es de 2 litros de abono foliar natural en 15 litros de agua.
Para granos, un litro de abono foliar natural en 15 litros de agua. Para hortalizas, 2 litros de abono foliar natural en 15 litros de agua. Para pastos, la proporción es de 1 litro de abono foliar natural por 1 litro de agua. Veamos cómo mejora el rendimiento en toneladas métricas por hectárea. En papa, de 3 toneladas y media, usando abono foliar natural, aumenta a 7 toneladas. Maíz, de 0.3 de tonelada métrica a 0.6 de tonelada. Arveja, de 0.4 de tonelada a 0.8. Raigras, de 8 toneladas métricas por hectárea a 18 toneladas. Recordemos que para hacer nuestro abono foliar orgánico solo necesitamos plástico grueso o agrícola, tubos PVC de 40 centímetros por 4 pulgadas, una botella descartable de 1,5 litros y tiras de GB de cámara. Haremos mezclando la misma cantidad de estiércol con la misma cantidad de agua. Y nos sirve para pastos, hortalizas y tuberosas en proporciones que veremos en las guías que nos entregarán al terminar este video. De esta manera, la RA pone a disposición de los agricultores tecnología ecológica para el agro.